¡Fuera, tío! ¡Fuera! Sí, sí, sí. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento. Baja la mano y no la jodamos. Sí, sí, pero... Venga, haz lo que tenga. Separada, por favor. Guardando la distancia. Gato, lo que tengas. Sin esconder nada, tío. Rápido. Venga, hay unas 15.000 pesetas. Siento mucho que no haya algo más. Pero... Sí, ahora mismo. Es un Cartier de oro. Es muy bueno. Está comprado en Grasis. Tenga. Tenga. Tenga la sortija. No es lo que yo hubiera querido para ustedes, pero tiene una piedra muy buena, de verdad. Bueno, si ustedes no mandan algo... Por favor, la navaja un poco más separada, se lo ruego. ¡Vea, lo de la corbata! ¡Ah, sí, el pasador! Me lo regaló mi esposa por nuestro aniversario, ¿sabe usted? Es un regalo de mi señora. Bueno, le ruego que se pare. ¿Tienes nada más? No tengo nada más. ¡Ah, la lotería! Quédese con ellas para el Día de la Madre y que tengan mucha suerte. De verdad, que... ¡Movida tú, movida! ¡Movida! ¡Que tengan mucha suerte, cabrones, hijos de puta! Del bueno. Como sea, como de la otra vez. Bien que os la metieron. A ver qué dices de esto. El anillo baratija pura. Lo demás pase. ¿Cómo lo queréis? ¿En talegos o en papelina? En caballo, joder. ¿Qué hace, tronco? Para la chorba. Tomas o lo dejas, allá tú. Si no, ahí fuera tenéis varios peristas. Un día vamos a dar un cante que te vamos a joder, tío, porque eres un mierda. Pues figuraos el cante que puedo dar yo. ¡Venga, largo, fuera! Y si no os gusta, no volváis. Me sobran clientes como vosotros. Y tú, dame esa porcelana. Demasiado fina para ti. ¡Largo, fuera! Largo.
Esos tipos me mosquean. ¿Quiénes? Esos dos. ¿No los has visto? No me he fijado. El otro día hicieron lo mismo. Entraron sin pedir nada, se metieron en los lavabos y se largaron sin decir ni mo. Habrán entrado a mear, mira tú. ¡Ocupado! Están en el retrete. Pues cagando, mira tú. En el mismo retrete. Pues maricones, mira tú. Pues drogatas, mira tú. ¿Está cómodo? Yo creo que sí, ¿no? ¿Te ríes de algo, colegui? Estos calcos son demasiado, mira. Ya vaya. ¿Sabes una cosa, Chuli? A ver, tío. Mira, desde que vi el lateral mi jacket con estos carcos rojos, siempre había soñado con tenerlos. Pues ya está, tío, ya los tienes. Tío, ¿tienes la de los Roques? ¿Cuál de ella? La última, la de los Jardines del Cielo. Heaven's Garden. ¿Has oído? ¿Has visto cómo lucirá el colega? Anda, dilo otra vez, que lucirá mucho. Menos cachondeo, ¿vale? Ay, hombre, no te mosques, dilo otra vez. Los Jardines del Cielo en inglés. Heaven's Gardens. Toma, son 500 pelas. Toma. Y un poquito de speak English no vendría mal. No, la English no nos pica, ¿eh? Todavía la English... No te mosques, tío, que no pasa nada. Vamos. Heaven Garden. Heaven Garden. Tío, guapa, ¿eh? Nada, comprobar si funciona el teléfono. ¿Cómo no va a funcionar? Pues ya hace una semana que no suena. No, ayer me llamó mi amiga Lourdes. Sin sonar para mí, mamá, sin sonar para mí. Bueno, si no me has puesto el café. Si me has dicho que no ibas a merendar, Cosme. ¿Pero yo qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? No te enteras, mamá. Ay, qué nervios tienes, hijo. Desde que no viene ningún cliente, estás insoportable. Total, solo llevas 10 días, que no trabajas en ningún caso. ¿Y te parece poco? Hubieras hecho las oposiciones. Mamá, mamá, no sigas por ahí, por favor, ¿eh? No sigas por ahí. Pues tu amigo, el señor Chepa, podía echarte una mano. Mi amigo, don Juan Luis Funes, me echa una mano siempre que puede. Y puede muchas veces, mamá, lo sabes muy bien. Mira, hijo, yo voy a ponerle una velita a San Pancracio, que ese sí que no falla. San Pancracio, salud y trabajo. Si en vez de una velita me pusieras más café, todo iría mucho mejor. Hasta luego, mamá. Adiós, hijo.
Buenas tardes. Buenas. ¿A quién quiere usted ver? A Eva García. Pase. Gracias. ¿De parte de quién? De un honrado trabajador en paro. Sí, pero ¿de parte de quién? Ya se lo he dicho. De un honrado trabajador en paro. Dígale eso y lo comprenderá. Pase, honrado trabajador. Hola. Pues para estar en paro, no tienes mal aspecto. ¿Tú crees? Ven. Eva, necesito trabajo porque me va a dar algo. Estoy a punto de explotar. ¿Y qué creías? ¿Que esto es jauja? ¿Llegar y besar el santo? No, amigo mío. Esta profesión requiere lucha, esfuerzo, constancia. No hay lugar para el desaliento, pequeño. Bueno, Eva, no me desdoctrine, dame un trabajo. Por poco que sea. No sé, unos talones sin fondos, un hurto doméstico, cualquier cosa. Incluso una riña entre vecinos, que sabes que en ese tema tengo experiencia y se me da muy bien. ¿Pero tú te crees que esto es una oficina de empleo, Cosme? Bueno, ¿y nos vendría bien por aquí un hombre? Un abogado joven, simpático, equilibrado. No sé, Eva, yo creo que a este bufete le falta algo. Esos pasos firmes y elásticos, esa voz grave, ese toque viril, el contrapunto del macho. ¿Estás pasando, Cosme? Si es que esto es como un harén. ¿Y tú quieres ser el jeque, no? Bueno, me conformaría con ser el jardinero. ¿Ah, sí? Sí. Este hermoso jardín de bellas flores que es este bufete necesita un jardinero que os riegue de vez en cuando. Billy, por favor, llévate al honrado trabajador en paro, anda. ¿Me echas? Cosme, creo que además de trabajo lo que necesitas es una novia. ¿Y tú no...? No. ¿Qué le pasa al honrado trabajador en paro? Que quiere ser jardinero, ya ves tú. Oh, un bonito oficio. Sí, pero se ha propuesto llevarlo a cabo en el despacho de ciertas abogadas. ¿Cómo lo ves? Muy fuerte, ¿no? Adiós, Cosme. Si me entero de algo, te llamo. Jeque árabe. Adiós, Eva. No me olvides. ¿Y usted cómo se llama, buena mujer? Yo, Pim. ¿Y tú? Cosme. Tienes nombre de tendero de ultramarina. ¿Qué pasa? Pues mi padre era notario y se llamaba Cosme. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Y tú ese acento que tienes? ¿De bueno, dónde es? Varios años que he estado en Venezuela y por ahí. ¿Por qué? ¿Te gusta? No te queda mal. Puta madre. Es que es estéreo, colega. Vamos, colega, que vamos a tener visita.
¿Dónde van los señores? A la ópera. Ah, la ópera, qué bonito. Íbamos a buscar un taxi para ir al Teatro Real. No le diga. Pues pasen ustedes a la ópera. ¿Cómo? Sí, que pasen a la ópera. No permito semejante. ¡Venga! Venga para entrar. Primera fila de butacas. Venga. Sí, sí. Venga, sale. Pues qué ópera, ¿eh? ¿Les mola Rigoletto? ¿Que si les mola Rigoletto? Sí, señor, mucho. ¿Y usted? Sí, señor. Verdi es uno de mis autores preferidos. Pues nada, ya están ustedes en la ópera. Toma, Rigoletto. No os mováis de aquí hasta que no vengan los maderos, ¿eh? Una, macho, ¿qué te pasa? Estoy desentrenado. Tú sabes que los míos son los marcianitos. Pipa, déjame jugar. Hombre, mira quién está aquí. ¿El Miguelín? Venga, déjame jugar. Era la cabeza, tío. Tiene casusa, ¿eh? Mariano, ¿cómo no bocata aquí a los chavales? Por ellos. ¿Cuántos quieren? Dos bocadillos. Y dos pesicolas. ¿Quiénes son? Del barrio. Dicen que el Miguelín es mi hermano. ¿Ah, sí? Sí, pero de otro padre, ya sabes. Un lío de eso. ¡Partida! ¡Corre, Miguelín, que he hecho partida! A ver cómo te enrollas, ¿eh? A ver si cumple. Macho, ¿cómo le pega? Lo tuyo es demasiado, ¿eh? Sí. El otro día me hice 7 millones. ¿Has visto qué tío? ¿Cómo está Lucía? Mar, me han metido semen en el tuyo. ¿Por qué? No sé, se lo llevaron. ¿Quién es la Lucía, tío? Mi hermana. ¿De qué la acusan? ¿De homicidio? Eso dicen. Ya ves tú. Atracaron una joyería y se cargaron al joyero. Y ha habido gente que ha identificado el semen. No es verdad. Esa noche estuvimos aquí privando los dos. ¿Has hablado con Rafael? Sí. Se ha puesto en contacto con un abogado. Por cierto, que me preguntó por ti. Me dijo que te habías escapado de un sitio donde habías ido a curarte. Ya. Yeah. Estoy volcada, Pedro. Puedes echarme una mano. Me llevo la viva a cambio, ¿eh? ¿Y este cómo se llama? Como tú, Pedro. Y aquella María. Miguelín. Hasta luego. Me voy, hermana. Adiós. Toma. Ponte a ir a la columpia, colega. ¿Tú sabes que yo jugaba aquí de chico? Joder, este es mi barrio. Yeah. Vámonos, tío. Vaya, que... ¡Ah, va! ¡El Pipa es un colega! Thank you.
preocupado y cabreado, Pipas. Una semana sin saber de ti. ¿Tú crees que yo me merezco esto? No es para tanto, Rafael. ¿Cómo que no es para tanto? Te dejo en una granja. A los tres días te largas de allí. Dime si no es para tanto. Aquí todo el mundo pensando que te había ocurrido algo grave. Y tú, ala, venga, ¿eh? Derrule. Fernando, que es jodido. Chutándote. Que también lo es. No me gusta esto, Pedro. Nos costó mucho conseguirte una plaza para esa granja, coño. Y te hubieras desenganchado, seguro. Era cuestión de paciencia. No podía soportar aquello, Rafael. ¿De verdad? O sea, aquello era como la trena. No digas tontería. Ellos estuvieron Tote, Pupas y el Lenin, les fue de maravilla. Míralos ahora. Sí, pero yo no podía. De verdad, te lo prometo, yo no podía. Joder, macho, que tienes 18 años, Pedro. 18 maravillosos años. Venga, ¿habéis cenado? Sí, hemos comido unos boquetes. ¿Qué estáis puestos, no? Colocadillos. ¿Podemos quedar a dormir esta noche? Sí, pero ahí. Arriba tengo gente. ¿Te acuerdas del Tito? Sí. Ahí lo tengo, con un mono. Lo está pasando fatal. Jodida. Pásale esto y que lo siente de Rafael, ¿eh? No, no. Sí, joder, que no hay mucho que hacer. Que no. ¿Y a ti? Guardia libre. ¿Y papelina? Ni una rayita. Pues mañana vamos a estar como ese. Mañana hasta otro día. Vamos, ahora es el momento. No hay nadie. No le entran las marchas, joder. Nos hemos equivocado de buga, colega.
Oiga, el servicio, por favor. Italiano. No te muevas, soterrajo, tío. Una bolsa. Te saco el brazo. Venga, vamos, las pelas. Venga. Y ahí quietecito, no te muevas. Señor Funes. ¿Qué pasa, Angelita? Están aquí los señores que usted citó por el asunto de la estafa. Diles que esperen un momento. Enseguida les aviso, ¿eh? Bien. Sí, sí, soy yo. ¿Qué desea? Ay, seguro que es un cliente, hijo. San Pancracio no falla. Le hablo de parte del señor Funes. Sí, sí, sí. Dígame, dígame. Es... la verdad es que es un asunto tan delicado, ¿no? Me da un poco de vergüenza. Bueno, pues si usted prefiere pasarse por aquí por mi despacho, yo la espero. Tratándose de un asunto relacionado con el señor Funes. Pero, hombre, pédete lúcido. ¿Cómo es posible que te cuenten una historia así y tú te la creas? Joder, es que no escarmientas. Vete a la mierda, señor Chepa. Sí, porque me has pillado enrollado con el sumario este del parricidio que me diste para no aburrirme. Y porque estoy sonado, que si no... Vete a la mierda. Bueno, ¿qué pasa? Que me gustaría que te ocuparas de un caso mío de oficio. No, hombre, va en serio. Sí, es que estoy muy liado. Sí, tengo mucho trabajo. No, no se trata de una violación. Es de un chaval heroinómano que lo han trincado atracando una gasolinera.
Pues imagínate. Y además tiene antecedentes. Vale, está bien, está bien. Ir al juzgado por el tocho. A ver, dime el número. Diligencias previas 830/85. Tiene usted que llevarle. Es un tío legal. Y que venga. Tengo que hablar con él. Que sí, hombre, que sí, que lo haré. Pero tú recuerda lo que te he dicho. Lo de la pistola es importante. Si era de juguete, como dices, no te meten en tenencia ilícita y te pueden caer menos años. Se llama Rafael Pardo. Y vive en una casita con jardín. En Monotera. La calle yo creo que es Aníbal Acedía. En el número 3. Que sí, hombre, que sí, que lo haré. Tú recuerda lo de la pistola, es muy importante. Y lo de tu enganche, es una enfermedad. Podemos presentar un certificado de la granja donde estuviste. Si eso cuela, se puede llegar a algún atenuante. Por la mañana se le coge la parroquia del barrio. A eso de las 9. Se llama Rafael Pardo. Y es un tío legal. Tengo que hablar con él. Podéis ir en paz. Dígame. ¿De parte de quién? Un momento. ¿Quién es? El abogado, creo. ¿Sí, hombre? ¿Sí? Ah, sí, sí, encantado. Bueno, yo estuve viéndole a los pocos días de su traslado en la cárcel y entonces estaba bien. Ya. Como una extraña ansiedad. Deme. Lo tendré en cuenta. Sí, sí, claro, iré a verle. Gracias. ¿Pasa algo, Rafael? El Pipas. Algo grave le sucede. Según se emite. Diles que lo recibo enseguida, que acaba de terminar esta inexcusable reunión. Con unos clientes sobre un asunto de separación. Eso les he dicho. Que te podría buscar otra excusa, porque es que esto de la separación. Hasta luego. Adiós, hasta mañana. Menudo cante, tío. Tienes toda la razón, Cosme. Angelita, a partir de mañana, esta partida será un problema de testamentaría. ¿Qué os parece? Pues eso. Cesión de bienes, ¿no? Sí, herencias y esas leches. Herencias y esas leches. Muy bien. Vale, hasta mañana, ¿eh? Adiós, adiós. Sí, siempre al día te veré. Oye, ¿tú conoces a un tal Rafael Pardo? Un cura de Manoteras que se trata con chorizos y crogotas. Ah, sí. No le conozco, pero me han hablado de él. Creo que es un echado pa'lante. Se le ve mucho por los juzgados dando la tabarra a jueces y a fiscales. Según tengo entendido, se dedica a recoger drogotas en su casa y a ayudarles. Creo que ha tenido líos con la policía, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces se le ha acusado de encubridor. Pero no lo es. Pobre hombre se dedica, pues eso, a ayudar al lumpen. Buscar la reinserción social, la rehabilitación, ya sabes, esas cosas. Como Spencer Tracy en la ciudad de los muchachos.
más o menos como el padre Flanagan, pero con más cojones. Creo que ha tenido problemas con su jerarquía. ¿Es un cura conflictivo? Claro, como Cristo. ¿O es que Cristo no tuvo problemas con su jerarquía? Pues lo mismo. Es un cura rojillo. Bueno, Cosme, abandóname como el desodorante. Adiós, licenciado Fernández. Me le voy a bien. Tienes un ramalazo que te pierde. Qué cabrón. Hasta luego. Venga, tranquilízate, Pedro. Tranqui. Escucha, en el paquete que te he dejado van 2 kilos de pipas, ¿eh? Espero que las administres bien y te duren. Tu amigo el Chuli me dio un cassette, por si lo quieres oír. Es el que te gusta a ti. Jardines en el cielo. ¿No le cazaron? Consiguió escapar. También te he traído embutidos, frutas, en fin, todo tipo de comidas, ya sabes. Y una manta. Vamos, Pedro. Y lo que tengas que decirme. Venga, tío. Vamos, habla. ¿Sigues teniendo problemas con la abstinencia? ¿Te sigues pinchando? O sea que aquí no tenéis problemas con el caballo. Ya. Necesitas dinero para pagarlo. Y 0,5 gramo diario es una violación diaria. Necesito verle inmediatamente. Lo siento mucho, señor, pero el director no está. Pues no me moveré de aquí hasta que le vea. Aquí no se puede quedar. ¿Ah, no? Pues vuelvo a decir al director que necesito verle urgentemente. Le repito, señor, que no está. Dígale que es de parte del padre Pardo, que me conoce de otras veces. Hágame el puñetero favor de insistir. Le vuelvo a decir que el señor director no está aquí. Ah, no, esa es la excusa de siempre, me la conozco. Por favor, padre Pardo, es verdad lo que le están diciendo. El señor director se encuentra en un congreso en Múnich sobre reinserción social. Y no viene hasta dentro de 10 días. Rafael. Hola. ¿Alguna novedad? No ha querido verme. ¿Quién? ¿El Pipas? Sí. Ese chico está muy mal, Cosme. ¿Pero no ha querido verte o no le han dejado...? No. Tenía el permiso para verle, pero no lo ha querido. Lo están destrozando, Cosme. Fernández. ¿Qué hay, Paco? Queda suspendido el juicio. ¿Por qué? Han llamado de la cárcel. No puede comparecer el acusado. ¿Qué motivo? ¿Hay alguna explicación? Yo no sé nada más. Ya, pero Perdona. Déjame. Lo siento. Déjame a mí. Pero vamos a ver, Paco. ¿Qué ha pasado? Os lo comunicarán oficialmente, Fernández. Yo no puedo decir nada. Pero no te me pongas en plan legalista, por favor. Dime qué ha pasado. Dígame. Sí, aquí es. ¿Cómo? No, la fianza para la libertad provisional es en la delegación de Hacienda. No, aquí no.
Exactamente, en la planta baja. Sí. De acuerdo. De nada. ¿Qué ha pasado? Es algo irremediable. Hola, Rafael. ¿Pero otra vez, Titi? Otra vez, colega. Vamos. ¿A dónde? Al coche. ¿Pero para qué? Vamos al coche. Por favor, llévate esto a la sala de tablas. ¿Pero me queréis explicar de qué se trata? Ahora te explico cuando lleguemos al coche. Oye, un momento. Un momento, ¿eh? Si no me dices dónde vamos, no entro. Venga, entra. Vamos al Instituto Anatómico Forense. Se ha cortado las venas esta madrugada. No llegaron a tiempo. Thank you.
vamos a celebrar esta Eucaristía en recuerdo de nuestro amigo y compañero Pedro. Nuestro colega Pipas. En esta reunión, Jesús se une con él. Él se une con nosotros. Y nosotros nos unimos con Jesús. Y ya que nuestro amigo, nuestro colega Pipas, no puede estar aquí de cuerpo presente, quiero que este clavel simbolice su persona. Miguelín, ¿quieres venir? Ponlo ahí delante de él. Después de haber oído misa diaria durante 10 años en un colegio de jesuitas, me había prometido no pisar una iglesia en mi vida. ¿Comprendes? Y llegas tú y me rompes la promesa. Me dijiste que querías conocer al padre Pardo, ¿no? Al cura Rojillo. Pues esta es la mejor ocasión. Si supieras lo calentita que he dejado la cama. Esa es la cuestión. La eterna y terrible cuestión. Porque cuando una sociedad dice combatir a la droga, y su lucha consiste en meter en la cárcel a los drogadictos sin preocuparse de su rehabilitación. Y no combate a los capitalistas de la droga, a los millonarios de la droga, a las multinacionales de la droga, que son los verdaderos culpables. Esa sociedad es tan culpable como ellos. La demagogia de siempre. Ahora bien, mira, seguro, el hecho de que vosotros no seáis culpables de la droga, no os excusa de luchar contra ella con todas vuestras fuerzas. Ya sabéis que contáis conmigo como vuestro mejor aliado para ello. Nuestro querido colega Pedro se sentirá muy contento si os ve combatir de verdad a la droga. Si ve que intentáis escapar de esa esclavitud, porque vosotros, mejor que nadie, sois conscientes de lo terrible y angustioso de esa esclavitud. Pensad en el Pipas, en su muerte. Pensad en Jesús, que si estuviera ahora aquí en carne y hueso, estaría junto a vosotros, ayudándoos a luchar contra la droga. Porque cuando Jesús vivió, estuvo junto a las prostitutas, junto a los leprosos, junto a los pecadores, junto a los marginados. Ahora estaría con vosotros. Ahora está con vosotros. Y yo también estoy con vosotros, queridos colegas, porque sigo el mandato y el ejemplo de Cristo. Porque os quiero. Que esta Eucaristía os conforte y que la muerte de nuestro querido Pedro os ayude a luchar contra la droga. ¡Viva el Pipas! ¡Viva! La paz del Señor esté siempre conmigo. Démonos fraternalmente la paz.
Jesús nos invita a su mesa a tomar juntos el pan y el vino. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos ha invitado, ¿no? Demagogia, ¿no?